liderazgo, mucho la creatividad y la confianza y el respeto. Siempre una cadencia muy bien programada y planificada, absolutamente en paz, en mucha tranquilidad. Tomarte un tiempo para mirar más para adentro que para afuera. Pensar en todo lo otro que tenés, que por ahí no es la vista o lo que podés palpar, tenés otro montón de herramientas. Creo que este tipo de experiencias son muy válidas para, en lo personal, para uno llevarlo a la casa mismo. Sentir la confianza y el soporte del otro en las tareas cotidianas. Esa comodidad está bueno que se refleje en la compañía, en la empresa. Y reconocer la realidad desde otras fuentes.